Señor, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo con su iglesia, concedí a estos hijos tuyos, Diego y Paulina, en este día que se unen ante tu altar, a través del sacramento del matrimonio, para que realicen en su vida de esposos este designio que conocen por la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En aquel tiempo, Jesús dijo, desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Bienvenidos sean todos ustedes a esta su casa, la casa del Señor. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les voy a preguntar cómo están y me van a responder bendecidos por el Señor. ¿Cómo están todos? Bendecidos por el Señor. Quiero que no se les olvide, es una bendición de Dios que estemos celebrando este sacramento. Diego, ¿cómo estás? Bien, feliz, nervioso. Qué bueno. ¿Y agradecido? Agradecido. Muy bien. Y usted ni le pregunto, ¿verdad? Desde que venía desde allá, ¿verdad? ¿Cómo está? De todos modos, le pregunto, Paulina. ¿También? Pues no se le nota, ¿verdad? Desde que venía desde la entrada ya venía bien contenta. Les pregunto todo esto porque quiero que no se les olvide. Hoy estamos aquí porque estamos celebrando este sacramento que es el sacramento de ustedes dos, ¿verdad? Paulina, volteé a ver a tu Fer. ¿Para toda la vida lo quieres? Segura. Están oyendo, ¿eh? Están de testigos. Muy bien. ¿No quieres que te lo cambie por otro? Estamos a tiempo. ¿Mm? Segurita, perfecto. ¿Tú, Diego? También. ¿También te la cambio? No. ¿No? ¿También la quieres para toda la vida? Sí. Segurito. Muy bien. Me da mucho gusto. Fíjense bien, van a pensar que estas preguntas son un poquito insignificantes, pero no. Tienen un sentido bien claro. La persona que se va a casar tiene que ser consciente que es para toda la vida el sacramento que va a celebrar. Y me da gusto verlos a los dos aquí y me da mucho gusto ser partícipe de esta alegría porque es aquí donde empieza la iglesia, en el santo matrimonio. La fidelidad no es otra cosa sino el día de hoy es tu corazón que verdaderamente tiene ya alguien al que le pertenece. Y en este caso, Fer, el tuyo va a ser el de Paulina y también tú. Tu corazón va a ser el de tu esposo. Por eso es bien importante esta palabra de San Marcos, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre y formará con su esposa una sola cosa. Quiero que no se les olvide. Esto no quiere decir que se van a olvidar de su familia, pero a partir del día de hoy, Diego, Dios te va a pedir precisamente cuentas de la vida de Paulina. Te la está poniendo en tus manos, te la está confiando a ti. Y si lo está haciendo es porque Dios no se equivoca. Dios sabe que puedes responderle. Creo que tiene los valores de tu familia que te han enseñado, ¿verdad? Y sobre todo que han hecho de ti un buen hombre. Y me da mucho gusto que le hayas tocado a Paulina. Entonces, te lo voy a decir, estoy bien claro, tu fidelidad es que tú le pertenezcas a él para todo. Que no venga nadie a perturbar esa alegría. Dos cosas en esa fidelidad que quiero que no se te vaya a olvidar, el siempre darle lo mejor de ti. La fidelidad también no se reduce a que yo no ande con otra persona, no. Es darle lo que como esposo yo solamente le puedo dar. Y segundo, precisamente en esa parte de exclusividad, es a Dios al que sirves en tu esposa. Que no se les olvide. En el matrimonio se le olvida muy fácilmente. Por esa razón los matrimonios se divorcian, por esa razón los matrimonios se separan, por esa razón los matrimonios se acaban. Porque no nada más sirves a una persona, sirves a Dios. ¿Verdad? Las mamás de antes tenían esa conciencia. Hay muchas mujeres que dicen, ¿verdad? ¡Ay, mamá! ¿Pero es que por qué le aguantas? Porque sabe la mamá que es a Dios el que está sirviendo en ese esposo, sea como sea. Nadie te escogió a tu esposa, tú la estás escogiendo. Por eso esa pregunta, ¿la quieres para toda la vida? Porque cuando me llegan, ¡ay, padre! Usted la escogió, yo no. ¿Sí me explico? Entonces, ella te está entregando su vida y Dios te está entregando su salvación. Y de ti depende el día de hoy que esto sea lo mejor que Dios quiere. Dios no te llamó para cosas mediocres, te llamó para la salvación. Eso representa su color blanco de su vestido. ¿Sí me explico?
Es la gracia que Dios te da para que alcances el cielo. Hazla feliz. Ella está dejando sus proyectos, sus sueños y sus anhelos porque creyó que Fernando tiene todo eso. Entonces, hazla feliz. Tres cosas que te voy a pedir. Nunca le pierdas esa confianza. Y te lo digo porque no sé por qué pasa, pero cuando se casan, todo el mundo se fija en el matrimonio y tratan de buscar los defectos. Y es que anda haciendo, y es que anda diciendo, y es que... Y te mete en la duda. Nunca desconfíes de ella. Ella te está eligiendo, te está entregando su vida. Siempre confía en ella. Y Dios te la está entregando hoy de forma plena. Es tu responsabilidad, es tu compromiso, pero es tu salvación. Segundo, ¿qué te voy a pedir? Ese diálogo. El que ya estén juntos, no te acostumbres a estar con ella. Platica. Así como cuando son novios que platican de todo y se ríen de todo, así de casados. Porque de repente, que el quehacer, que el trabajo y todas las ocupaciones de la vida diaria, ¿y a qué hora platican? Ay, padre, si acabamos bien cansados, ¿verdad? Bueno, siempre diálogo con ella. Y tercero, ¿qué le voy a pedir? El respeto. Siempre respétenmela. Nunca se hablen con malas palabras. Y si se va a decir una palabra, dígansela de cariño, pero que nunca se les olvide. Tienen un nombre y Dios se los entregó ahí. Y qué bonito que se digan por su nombre, ¿verdad? Porque hay que empiezan, que chaparra, que prieto, que flaco, que panzón, que pelón. Dios nos puso un nombre, ¿sí me explico? Ay, es que le digo de cariño, sí, pero resulta que de cariño le está resaltando su defecto, ¿sí me explico? Y quiero que de verdad eso no lo olviden. Y se van a poner un nombre de cariño, pues díganselo, vidita, ¿verdad? Mi amor, así de fácil. Porque se dicen mi amor y mi vida cuando son novios. A ver, de las señoras, ¿quién le habla así a su esposo? A ver, mi amor, mi cielo. Qué bueno, la felicito. Y se los digo porque a veces los paso y dígale, vidita, y la señora. Señora, dígaselo. ¿Sí me explico? Nunca pierdan esa novedad de hablarse con ese cariño, con esa ternura. Son esposos. Aunque otros les digan, ay, qué cursis. No les hagan caso, es envidia. Entonces, ustedes háblense con ese cariño. ¿Sí me explico? Háblense con ese respeto. Nunca se les olvide. Pau, ¿qué te digo? Este jovencito te tocó un buen hombre. No necesito decírtelo y también me da gusto que tú le hayas tocado a él. Dos cosas que te voy a pedir con él. Siempre, 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 dale su lugar. Siempre. No sé qué pasa, pero a las esposas de repente le quitan el lugar a su esposo. Empieza a regañar al hijo y no le digas nada. Le quitan la autoridad. ¿Sí me explico? Siempre tómalo en cuenta, dale su lugar, es tu esposo. Nunca se lo quites. Aunque sabes que en tu casa tú vas a mandar, pero siempre dale su lugar. Mira, voy a poner estas cortinas, ¿qué te parece? Oye, mira, gustaría que me pusieras esto. Porque sería una mentira que dijera que el esposo es el que manda en la casa, ¿verdad? Se los digo, y eso no es que sea feminista, pero pues, ¿la casa quién la tiene bonita? La mujer. La otra cosa más que te voy a pedir, no te canses de acercarlo a Dios. Este hombre necesita de Dios, y juntos es como Dios va a caminar. Pero qué bonito cuando la esposa, a ver, te vas a trabajar, déjate de la bendición. Vamos a comer, vamos a bendecir los alimentos. Vamos a hacer algo, vamos a encomendarnos a Dios. Te toca a ti, ¿verdad? Y te lo digo porque de ti va a depender cómo quieras que formen esa familia. Y especialmente la familia es empezar formando el corazón de tu esposo. ¿No se te olvida? Te lo encargo mucho. Él te quiere mucho, que encuentre en ti una mujer que es su apoyo, su complemento y no lo contrario, ¿verdad? Hoy Dios está dando este regalo porque quieres que sea muy feliz y no te vas a arrepentir. Cuando tú encuentras a Dios en tu corazón, nunca te vas a arrepentir. Sus familias son parte de. Cuando tengan necesidad, compártanles, pero no los involucren en el sentido que les resuelvan su vida. Son adultos y Dios les ha dado la confianza. Se los encargo, señora. Usted ya tiene harta experiencia con sus hijos, ¿verdad? Así es que se la encargo mucho. Y ustedes no sé cuántos tengan, pero también se lo encargo. Se los encargo a los dos. Ganan un hijo y usted gana una hija, ¿verdad? Y espero que vengan pronto los nietos, ¿verdad? Para que vengan los Dieguitos o las Paulinitas, ¿verdad? Pero que vengan pronto. De verdad, disfruten de ese matrimonio. Y a las mujeres les voy a pedir algo. No dejen que la desconfianza reine en su corazón. Eso no es de Dios. Empiezas a desconfiar de tu esposo, eso no te va a ayudar. Mejor si sientes que puede pasar algo, pídele mejor a Dios que te lo cuide.
Díganle, Señor, tú me lo diste, te lo encargo. Pero de verdad, disfruten su matrimonio. Vamos a hacer el consentimiento matrimonial, ¿verdad? Esta es la parte más importante porque es ustedes con quien delante de Dios se comprometen. Queridos hermanos, estamos aquí ante el altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que Diego y María Paulina tienen de contraer esta alianza matrimonial. Cristo bendice Fernando, Diego Fernando y María Paulina su vida y los enriquece hoy con la fuerza de este sacramento para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las obligaciones de este santo matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, yo les pregunto sobre su intención. María Paulina y Diego Fernando, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. Muy bien. ¿Están dispuestos a vivir en fidelidad el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí. Muy bien. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Muy bien. Así pues, ya que quieren establecer esta alianza entre ustedes, se van a tomar de las manos y mirándose a los ojos van a manifestar su compromiso. Empezamos contigo, Diego. ¿Yo? ¿Yo? ¿Tu nombre completo? Diego Fernando Durango Dínez. Te acepto a ti. Te acepto a ti. María Paulina Barrón Nava. Como mi esposa. Como mi esposa. Y prometo. Y prometo serte fiel. En lo próspero. En lo adverso. En la salud. Y en la enfermedad. Amarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Que Dios así me lo conceda. Muy bien, ahora vamos con usted, señorita. ¿Yo? ¿Yo? ¿Su nombre? María Paulina Barrón Nava. Te acepto a ti. Te acepto a ti, Diego. Diego Fernando Durango Dínez. Como mi esposo. Como mi esposo. Y prometo serte fiel. En lo próspero. En lo adverso. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Amarte. Y respetarte. Todos los días de mi vida. Que Dios así me lo conceda. Vamos a darle la bendición de este consentimiento. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia. Y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. Decimos todos, así sea. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dígnate derramar, Señor, tu gracia y tu bendición sobre estos anillos, estas arras, este lazo, este libro y este rosario. Son signo de la fidelidad y de la entrega mutua que van a manifestarse el día de hoy Diego Fernando y María Paulina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entregamos primero los anillos. Se acerca. Ahí por el frente. Entregue sus anillos. Unos deditos. Empezamos contigo, Diego. María Paulina. Recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Besele la mano a su esposa. Ora usted. Diego. Recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pásenle la mano a su esposo. Muy bien. La madrina de anillos, venga. No, de anillos.
Voltiense para que les dé la bendición. A los dos le va a dar la bendición, por favor. Su abrazo a sus muchachos, por favor. Gracias. Ahora sí, la de anillos. La de arras. Ay, perdón, de arras. Pon tus manos, Diego. Tus manos debajo de las de él. Dígale su nombre. María Paulina. Recibe también estas arras. Recibe también estas arras. Son símbolo. Son símbolo. De la prenda de mi amor. De la prenda de mi amor. Del cuidado que tendré. Del cuidado que tendré. De que no falte. De que no falte. Lo necesario. En nuestro hogar. Diego. Yo las recibo. Como símbolo. De la prenda de mi amor. De que todo se aproveche en mi hogar. Así sea. Así sea. Muy bien. Reciba las arras. Vamos a darles un aplauso. Este matrimonio queda hoy en su prueba. Le entrega por favor el libro y el rosario y le da la bendición a los dos. Póngase enfrente. El ramo, aparte del natural, ¿no traen el otro ramo? Crucifijo. Ya le van a ayudar allá, Pati. Muy bien. Aquí al frente se viene y le va, se lo entrega a Diego y le da la bendición a los dos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. En Cristo nos damos la paz. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido de Diego Fernando y María Paulina, a los que uniste con una santa alianza y los has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Cristo nuestro Señor. Les voy a dar la bendición a los novios. Inclinen su cabeza. Diego Fernando y María Paulina, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca siempre en su hogar. Decimos todos amén. Amén. Que tengan en sus hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Decimos todos amén. Amén. Que Dios les dé la gracia de ser testigos de su amor en medio del mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, lo reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Decimos todos amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Muchas felicidades. Vamos a darles un aplauso.